Diálogo Directo. Bueno, son las 17:12. Entiendo que estamos conectados o nos vamos a conectar con el asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano. De acuerdo, estamos conectados. Asambleísta, le saludaba. ¿Cómo estaba? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los distinguidos oyentes. Encantado, asambleísta. Bueno, es de cajón esta pregunta, puesto que mañana la asamblea tiene, no un difícil reto, pero tiene que decidir entre nombrar o no a la nueva vicepresidenta o vicepresidente de la República. Hay tres nombres en la terna. Los dos primeros, al menos públicamente, han sido rechazados casi por la gran mayoría de actores políticos, pero bien podría ser electa la tercera, María Alejandra Muñoz. Bueno, no sé cómo está usted leyendo esta situación, asambleísta, y qué va a hacer el Partido Social Cristiano y el bloque en la asamblea. Antes que todo, déjenme manifestar mi profunda preocupación y también solidaridad con lo que está pasando en nuestra querida ciudad capital, con este repunte del tema del coronavirus. Espero que las autoridades nacionales y locales tomen la mejor de las medidas para prevenir la integridad, la salud, la vida de nuestros compatriotas. Nosotros también pasamos por difíciles momentos. Creo que tenemos que apoyarnos también con estas experiencias y ojalá esto no empeore y podamos salir lo más rápido posible. Todos necesitamos salir adelante, la capital es Luz de América, necesitamos regresar a la capital inclusive a trabajar. Nosotros ya como asambleístas teníamos que estar ya prácticamente en función. Así que no quería dejar pasar la oportunidad para manifestarles mi preocupación y mi abrazo también solidario para que podamos salir adelante. En lo que usted se refiere, sí, mañana, en temas que son de nuestra competencia y responsabilidad, aunque no son los temas más importantes del país, la gente no puede dormir por el desempleo, por lo que estamos conversando ahorita, por la inseguridad. Para otros, los entontecidos por el poder, puede ser que esta sea la cuestión más apremiante. Pero sí, es obvio que la terna per se no ha generado la confianza necesaria. No ha respondido una convocatoria, por así decir. Normalmente, en estas situaciones, normalmente, si uno revisa la historia, los gobiernos tienden a ampliarse, a escuchar a la sociedad. Y por eso usted verá que, en muchos casos, los vicepresidentes nombrados por los congresos han sido mejores que los elegidos, inclusive. Hablando en un promedio, por así decir. Ante esa situación, hay voces, yo lo he planteado, en una línea de negar la terna, esperando que el presidente vuelva a enviar una más acorde al tema. Considero que ciertos nombres, más allá del respeto que me merecen en lo personal, pero mis absolutas diferencias en cuanto a sus ejecutorias, porque por eso nos juzgan por nuestras ejecutorias, no es lo que le conviene al presidente de la República, que tiene su potestad para enviar su terna, de conformidad con el artículo 150 de la Constitución, eso no está en duda. Y nosotros el derecho a pensar que esto no le conviene al país. Este no es un concurso de confianza para el presidente, sino para lo que le conviene al país. Sin perjuicio que algunos piensan que la institución está devaluada. Ya usted ha escuchado voces que dicen, ¿para qué sirve la vicepresidencia, inclusive? Porque nos ha llegado a esta inestabilidad. Pues bien, yo creo que por respeto a la Constitución, por respeto justamente a esa institucionalidad frágil, por decirlo menos, se debe designar algo. Veamos mañana cuáles son las condiciones y que en todo caso la meta sí sea de que no entre un nombre por el Ministerio de la Ley. Eso es un término jurídico, es el decurrir del tiempo para que se confirme una designación. Pero en palabras castizas, en crudo, el Ministerio de la Ley significa entrar por la ventana. Podrá ser muy legal, pero carece de legitimidad. Y lo que más necesita el Ecuador en estos momentos es estabilidad. Nosotros que sea dable, no solamente como anécdota histórica, que será la primera vez que alguien llegue en esa situación, sino que no abona al aire de estabilidad que necesita el país, inclusive próximos a un evento electoral. Ahora, la correlación muestra como evidente, asambleísta, que la terna no tiene el apoyo, y si deciden devolverla, como usted señala, hay también la otra posición tosuda del mandatario que al parecer va a insistir con esa misma terna.
Ahora, correspondería, y esto le pregunté al comienzo, correspondería que la Asamblea decida entre los tres nombres. Si es que no van los dos, va la tercera, que es la menos mala, respetando los Mire, criterios demás. mire, sí, justamente, coincido, el término de evolución per se jurídicamente no existe, sería la mejilla, si cabe la palabra, pero me he fijado en estos días, mientras estoy ocupado de otras cosas, entre las cuales está mi precandidatura y las leyes importantes que le interesan al país, pero medio he visto que la estrategia que tiene el oficialismo es que no pase nada. La forma de ayudar a la persona que encabeza la terna es no solamente que no van a votar, sino que no quieren votar por nada, inclusive por una moción de negativa, cuya consecuencia es el rechazo. ¿Para qué? Para virar el reloj de arena, que pasen los días y que el 10 de agosto entre, insisto, por el Ministerio de Ley. Si es una circunstancia mañana y eso se va a develar en las primeras votaciones, usted lo ha dicho, algunos sectores de la opinión dicen por qué no se respaldaría la tercera. Habría que ver, lo importante, lo que sí te dejo por adelantado, como Henry Cucalón, lo que yo no quisiera es que mi país tenga una vicepresidenta, un vicepresidente no elegido por voto. Ya suficiente que no eres elegido popularmente. Eso ya de por sí es anecdótico, Claro. pero que tampoco tenga los votos en una democracia representativa, pese a todas las falencias de la Asamblea Nacional, inclusive por una elección indirecta, sino por el paso del tiempo, no creo que sea positivo para la democracia, no creo que sea positivo para el Ecuador. Ahora, en el campo de los escenarios políticos, asambleísta, ¿es posible de que se dé la salida del mandatario? Si eligen a María Paula Romo, pues ella es la sucesora, si lo nombran como tal del presidente Moreno. Ese escenario, ¿cómo le viene a usted? ¿Complicado, Ese imposible, escenario existe, viable? ese. Más allá que, como diría Carlos Julio Arosemena, no tengo alma de pitonisa, ese escenario siempre existe. Así se llame Moreno o Cucalón o el nombre que usted diga. Todo vicepresidente, su función principal es reemplazar temporal o definitivamente a un primer mandatario. O sea que esa posibilidad siempre está, si no existiera el puesto. Insisto, no quisiera estar en el detalle especular porque desde que llegamos a este mandato del 2017 como legislador y el gobierno a la titularidad del Ejecutivo, he escuchado que el señor renuncia, renuncia, y en ese tema nos tiene, me explico, distraídos y ya vamos 3 años, 2 meses. Para mí también ha sido una estrategia para bajar los focos de tensión. Usted comprenderá que en asuntos del gobierno yo me doy por estafado de entrada, me explico, credibilidad pues menos cero. Pero entiendo que eso le preocupe o no le preocupe a alguno. A mí no me llama la atención. De hecho, estimados personas que nos están escuchando, si eso llegara a pasar, que no sé, o inclusive la vicepresidencia, porque dicen que ya se ejerce el poder, en la situación tan grave que estamos viviendo, prácticamente, y sin citarlo a Maguad, como un Titanic, es como que en pleno naufragio usted se está bien camarote. Así que es exactamente lo mismo que dice el presidente o el vicepresidente. Vamos entonces al tema electoral. Usted está de precandidato por su partido. Hay la opción de que sea ratificado, me imagino que en una asamblea de su partido en los próximos días. ¿Es así o la disputa interna está caliente o dura? He recibido la nominación de mi partido con una precandidatura Así es. presidencial. Para mí es una enorme responsabilidad. Cuando uno ingresa por vocación al servicio público, no por excepción, no por coyuntura, siempre ha querido escalar en el buen sentido de la palabra y tener la oportunidad de servir a la mayor cantidad de gente. Y para eso una primera magistratura, para convertirse en el primer servidor de la nación. Y lo veo como una oportunidad para liderar un cambio que permita levantar, que permita resanar y reconstruir también al Ecuador. Y considero que la salida no es fácil, no es tampoco rápida. El que lo diga está mintiendo y yo no me voy a prestar para eso. Prefiero no ser candidato a nada que prestarme a semejante farsa. Pero considero que con esfuerzo, con liderazgo, con capacidad de decisión, sí hay oportunidad, sí hay futuro y juntos podríamos construir un camino a la prosperidad. El partido cuando nos reunimos y los aliados, sus directivas, sus líderes, asambleístas, alcaldes y prefectos, determinaron que entre finales de este mes o máximo los primeros días del siguiente mes, se tomará una decisión
que después tiene que ser formalizada de conformidad con el código de la democracia, de las primarias representativas, de cuál, de todas estas opciones que hay, cuál es la más viable, cuál es la mejor, no solamente por conocimiento, sino también por credibilidad, por capacidad para llevar esta bandera, para llevar esta representación para la cual nos debemos en los próximos comicios electorales, y todos hemos aceptado esas reglas del juego. Creo que, sin perjuicio del tema legal, es un tema sano, no exento de errores, pero importante. Por ahí veo que dicen hay muchísimos candidatos y nos responsabilizan de que tenemos cinco o seis. No, tenemos uno. Esto es una precandidatura. Claro. A la final la tendencia pone uno. O sea, no nos tienen por qué achacar o hacer un ejercicio interno en todas partes del mundo. Pero ojalá que esto vaya mejorando con los años. Ojalá que se vaya solidificando en todos los partidos, vaya mejorando, que hayan primarias abiertas. En muchos países como el argentino, usted lo conoce, en las primarias abiertas votan de todos lados. Es como una primera vuelta, por así decir. Yo no voy viendo cuáles son los perfiles de los candidatos. Así que creo que es un ejercicio positivo y yo creo que hay oportunidades. Yo no me prestaría para cualquier tema que no sea en esa línea y espero contar con el favor popular y poder ser el candidato de la corriente de pensamiento que nosotros representamos. Ahora, en el juego democrático, usted sabe, hay personajes que son los que deciden y dirimen. En el Partido Social Cristiano, este es Jaime Nebot. El candidato ungido deberá contar con el apoyo de Jaime Nebot, es decir, el caudillo que dice sí, arriba, él va. O esto ya se podría decir que democráticamente se ha eliminado de su tienda política. Tanto que no existe que estamos haciendo este ejercicio. Como yo digo, y esta es parte de la refriega democrática, palo porque bogas, palo porque no bogas, si es a dedo, es a dedo, si es con varios candidatos, que porque son muchos candidatos. Es obvio que Jaime Nebot tiene un peso, eso es lo que se denomina el liderazgo, que va más allá de un cargo. Él ahorita no tiene cargo, no es alcalde, no es nada, pero obviamente tiene volumen, tiene una envergadura por su Eso criterio político y siempre específico. será válido su aporte, su criterio, pero si hubiera sido una decisión como la denominamos nosotros los latinoamericanos y ecuatorianos en particular, caudillismo, cae todo orden, pues ya se hubiera levantado dedos hace algún tiempo. Él quiere ver respetando a todos, él lo ha dicho en muchas declaraciones públicas, medios de comunicación, prensa escrita, él valora a cada uno. Yo también me sumo a eso, creo que todos son grandes cuadros y habrá que ver qué es lo mejor para la corriente de pensamiento. Porque más allá de lo cualitativo, también hay que ver cuáles son las mejores condiciones para enfrentar con éxito esta lid electoral. Si internamente se están dando estos procesos, porque se ha escuchado que son otros partidos políticos también que están realizando esta selección de precandidatos para luego quedar con uno solo, ¿usted cree que a nivel ya nacional se debe permitir que este libre juego democrático también se desarrolle con la participación de todos los sectores sin pretender eliminar de la contienda a uno que podría ser un actor fundamental, digo, a un partido o un movimiento político como el movimiento el expresidente Rafael Correa? Mire, en lo conceptual yo soy bastante preciso y claro. Yo no creo en las proscripciones. Es un error histórico que han tenido los procesos democráticos. Dedicatorias expresas, prohibiciones expresas, eso no está bien, eso no es correcto. Estoy hablando en el punto de vista conceptual de las ciencias políticas. A mayor participación es mejor, obviamente cumpliendo todos, partidos y candidatos con la ley, porque nadie está por encima de la ley. Ya aterrizando al tema particular, porque yo no soy juez electoral, ni tampoco soy ni fiscal ni juez de justicia ordinaria, mire, yo no le temo enfrentarme a otras tendencias o corrientes de pensamiento, ni a la tendencia que usted dice Entonces es al correísmo. democrático, claro. Si nosotros nos enfrentamos en los momentos de mayor apogeo, donde otros corrían y nosotros ganamos y perdimos también, porque esa es la democracia, y eso de uno aprende, mala hora. Yo voy a querer aplicar alguna triquiñuela, por así decir, para aprovecharme la ventaja. Mire, yo no soy de los que creo que uno debe decidir con qué jugadores uno se enfrenta. No, 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 no. Ese no es mi estilo. A mí me preocupan son los problemas. A mí me preocupa dar las soluciones a los problemas de la gente. No ver si es que se presenta, entonces, como escucho por ahí, si se presenta fulano, yo me presento. O sea, no me presento porque quiero ayudar al pueblo, a los pobres. No, no, no. Es solo si fulano, y si fulano no se presenta, yo tampoco. Por Dios, tú me pasas un kindergarten, pues, de la política. Eso no es darle seriedad
a la representación. Así que eso en el orden formal y también en lo particular. Mi visión de la política y la vida no es estar en contra de alguien, a menos que él esté en contra de la ley. Yo quiero estar a favor de algo, a favor de las causas, de temas que aglutinen. Realmente haber ciertas diferencias, pero las grandes causas, que para mí, por ejemplo, que siento una pasión por la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades y un Estado fuerte, no grande, un Estado que no sea débil, un Estado que no sea clientelar, pero que ejerza compasión también, la protección social de los que menos tienen, que se ocupe de la seguridad, de la salud, de la educación y que apoye a la empresa privada. Que no caigamos en un estatismo de pensar que el Estado y lo público y el intervencionismo es el centro de todo, porque esa es una tesis y un modelo que está absolutamente fracasado. Pero yo quiero causas, eso es lo que yo creo. Yo no puedo participar en política, en unas elecciones, porque estoy en contra de fulano. No, podría estar en contra hasta de lo que piensa. ¿Me explico? Difiriendo los conceptos. Yo quiero estar a favor de la gente, a favor de las causas. Ahora, ¿cómo califica usted, aparte de la cuestión penal, asambleísta Cucalón, esta serie de artimañas que se pretenden utilizar para sacar del juego a este sector político? No voy a hablar del presidente, del expresidente Correa, no, del partido Fuerza Compromiso Social, el Contralor, el CNE, hay una demanda también en el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, todo un juego que está persiguiendo sacar del juego, permítame la redundancia, a un actor político que es importante. Insisto, en democracia el pueblo tiene que utilizar el arma más poderosa que es el voto, para premiar o para castigar, todos en igualdad ante la ley. Esta diferencia que se ha suscitado para mí debe ser arreglada en el mismo marco legal. Yo soy enfático en decirlo, yo tuve una formación jurídica, fui funcionario, me inicié en el sector público en la Procuraduría y conozco lo que se denomina el control de legalidad y los organismos superiores de control. Usted me pregunta a mí si la Contraloría General del Estado tiene facultad, por ejemplo, voy a disgregar jurídicamente la cuestión que está trayendo. Por favor. Si la Contraloría General del Estado tiene facultad, según la ley que data del año 2002, para sancionar inclusive con destitución a cualquier funcionario dignatario del Ecuador, sí, tal y como está redactada la ley, sí. Inclusive al presidente del Ecuador, sí, así está establecida la norma. Pero asimismo, no tiene esa facultad de destituir, todos los actos son susceptibles de ser recurridas, es decir, de ser apeladas en lo que se llama en sede administrativa, en la misma institución, y también en sede judicial. Las diferencias jurídicas que yo he tenido con el señor Contralor cuando ha ido al Congreso, a la Comisión, y se lo he explicado, es que hay una corriente que parece ser que él está de acuerdo que los actos no son susceptibles de apelaciones en el sector judicial. Siempre, históricamente, cualquier institución, los alcaldes, los prefectos, diputados de aquí, desde la época de mi tatarabuela, van y son impugnados con efecto suspensivo en el Tribunal Contencioso Administrativo. Siempre ha sido así. Porque si no, imagínense usted, y estoy hablando de lo conceptual, fíjense cómo estoy hablando como abogado, mañana viene un contador, también destituye al presidente, entonces también se forma un relato. Todos los actos por principio jurídico, y eso lo establece la misma ley de la Contraloría, que la conozco bastante bien, porque la he ejercido, dice que en casos de destitución son susceptibles de recursos. Entonces no son ipso iure, no son de pleno derecho, no tienen eficacia inmediata. Soy yo como abogado, entonces todo el mundo tiene derecho a defenderse. Esto sin perjuicio que la resolución del órgano, Consejo Nacional Electoral, Alcaldía, Asamblea, lo que fuera, sigue vigente hasta que otro órgano de su mismo nivel o en la apelación declare lo contrario. Si no, imagínense, mañana destituyen a un asambleísta, entonces la ley que yo aprobé se cae. No, pues eso violenta lo que se denomina el principio de legalidad, que es la columna vertebral de un Estado. Fíjese usted con la explicación que le estoy dando, que es de abogado, es de una explicación, también le hice una explicación política. Yo no quiero hacerme juez aquí, pero yo sí pongo los puntos sobre las íes. ¿Me explico? Para mí sería muy fácil escoger o no con quién me enfrento. No. Tengo que enfrentarme, me enfrento. Son tesis. Reitero, lo hice en un congreso, en mi primer periodo, 2013-2017, que éramos 7 contra 107. No contra 100, 107. Perdí todas las mociones. ¿Pero sabes qué?
fue mi periodo de mayor producción legislativa, porque la lucha era de ideas. Yo sabía que iba a perder todas las votaciones, pues eran 107 y nosotros éramos 7. O sea, ahí no hay nada que perder. Pero un debate puro, puro, legítimo, de choque de visiones. El correísmo en su mejor momento, con un concepto arrasador, estatista, según ellos era lo correcto, y yo defendiendo otro modelo filosófico y político. Y eso se vio en el debate de las enmiendas, por poner un ejemplo. Yo creo que me formé mucho políticamente en ese fragor, estando en desventaja, desventaja numérica. Y esa es la democracia. Uno tiene que aprender a ganar y a perder, y aprender a defender también sus postulados. Eso creo que a mí en lo particular me ha ayudado mucho en mi formación. Y sigo teniendo la misma diferencia, es decir, pero ese es el fragor de la batalla política. Correcto, una última cosa en el campo político. Usted o el Partido Social Cristiano en un momento determinado, cuando ya se estén definiendo las cosas, usted es precandidato, lo sé, pero el Partido Social Cristiano podría pensar en apoyar una candidatura que la denominan ustedes mismos independiente, como la de Otto Sonnenholder, que quiere parecerse, por cierto, a Bukele, quiere hablar como Bukele y otras, esas cosas más. En la resolución que se tomó en las directivas de nuestro partido, donde se notificó que había cinco precandidaturas, se dejó el espacio abierto para que si una persona independiente que quiera ser considerada dentro de nuestro corriente, quiera ser evaluada también, coincide, si no en todo, en una gran parte con nuestra forma de actuar, con nuestros principios, con nuestras tesis, nuestros planteamientos. Los compromisos que hemos adquirido a lo largo de los años con los ciudadanos, bienvenido sea. Dejamos abierta esa posibilidad de un independiente. Eso es lo conceptual. Ahora voy a lo particular. Yo no le podría adelantar si ese es el caso del señor ex vicepresidente. ¿Por qué? Porque primero habría que saber si a él le interesa. Yo no voy a estar, me explico, dependiendo de esa decisión. Le comentaba hoy día en una entrevista en la mañana, cuidado, yo no voy a caer porque uno en política aprende los errores. A caer en el juego que nos pusieron en general, ¿no? Ciertos sectores en el 2016. ¿Por qué no apoyamos a cierta persona? Pero si cierta persona decía que no quería que la apoyemos, sin embargo, ciertos sectores de la opinión pública y de la oligarquía nos presionaban para que apoyemos a alguien que públicamente decía que no lo quería. Entonces, traigo ese ejemplo a la actualidad para decir: nosotros tenemos derecho a presentar candidaturas, sí. Según las elecciones del año pasado, somos la primera fuerza política del Ecuador. Entonces tenemos una obligación hasta la gente que confía en nosotros de presentar las candidaturas. Segundo, hay que ver si los señores independientes quieren correr bajo nuestro esquema. Entonces la pregunta sería es al revés, en el buen sentido de la palabra, sería es para ellos. Y tercero, al señor Otto Sonnenholzner, que lo conozco, le deseo éxitos en lo que se quiera proponer, mi respeto en lo personal, no he hablado de política electoral con él. Lo conozco porque ejercía también con usted de entrevistador durante muchos años. Estuvo en Radio Tropicana y me entrevistaba, ahí conversamos, ahí lo conocí. Un tipo serio en líneas generales. Y cuando tocó su nombramiento en la Asamblea Nacional, no tenía previsto intervenir, pero tuve que intervenir cuando vi que lo que queda del oficialismo no es que no sabía pronunciar su apellido, no sabía quién era. Entonces me vi en la obligación de hacer una nominación al estilo que me corresponde y que la ciudadanía me conoce para viabilizar el tema de la institucionalidad democrática. Valga la aclaración. Muchísimas gracias, asambleísta. El tiempo se nos ha agotado. Será hasta una próxima oportunidad. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo para todos. Henry Cucalón, de asambleísta del Partido Social Cristiano, nos acompañó en la tercera emisión de Punto Noticias. Vamos a la pausa. Somos generadores de información. Punto Noticias.